Un año de prisión preventiva como medida de coerción fue impuesta a dos jóvenes acusados de participar en un intento de asalto donde resultó herido un fiscal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente envió a la cárcel por un espacio de un año de forma cautelar a los jóvenes Euris Jiménez Pichardo, alias El Chori, y Wilfred Ureña Calderón, alias El Chino. Esta medida deberá ser cumplida en la cárcel pública Juan Pablo Duarte de esta ciudad hasta que se investigue el hecho. ¿Pero desde el principio? Sí, soy inocente. ¿O no? No, yo no he disparado. No lo sé decir porque me están involucrando en esto. ¿Lo conocía? No, nunca yo lo había visto en mi vida. Es de que estoy San Martín. Bueno, ¿cómo estás preso entonces? Frente a mi casa, sentado ahí. ¿Eres inocente? Claro que sí. ¿Y tú me tenías que decir entonces? ¿Por qué nada, yo no sé de esto. ¿Tú no sabes de esto entonces? Bueno. Las autoridades policiales buscan activamente al nombrado Robert Luis para NTN, su noticiero regional. Yoani Paulino.